Entre los 200.000 millones de estrellas de nuestro sistema galáctico pueden existir otros agujeros negros que pueden haberse formado de diversas maneras. Un agujero negro es uno de los objetos más extraños y fantásticos que han surgido en la ciencia física moderna. Los satélites receptores de rayos X de Japón, Europa y los Estados Unidos continúan la exploración que el Uhuru empezó con tanto éxito hace más de 20 años. Cada punto de este mapa del cielo marca una fuente de rayos X. Se sabe que cada punto azul corresponde a la envoltura más visible de la supernova. Los puntos amarillos señalan los centros de varias galaxias. Pero los numerosos puntos rojos son fuentes de rayos X que todavía no han sido identificadas con una estrella visible. De entre todas las fuentes, solo hay cuatro candidatas para ser identificadas como agujeros negros. Cygnus X1, que se encuentra en el extremo izquierdo. Si examinamos los cielos meridionales en busca de la galaxia más cercana a nuestra Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes, vemos que hay dos posibles agujeros negros en esa galaxia. Se sabe que ambos tienen 10 veces la masa del Sol, pero cada uno de ellos tiene solo 50 kilómetros de ancho. Y de entre las estrellas de Orión también llegan señales de rayos X tan fuertes como las de Cygnus X1. Comprensiblemente, hizo falta algún tiempo para que se aceptara la idea de los agujeros negros, la oscuridad más completa del universo. Sin embargo, parece que muchas de las luces que hay en nuestro cielo algún día desaparecerán, dejando agujeros negros. Desde ellos se emitirán rayos X que serán como los últimos lamentos de las sustancias engullidas para siempre hacia el interior de su oscuridad. La imaginación, los hechos y un ordenador pueden combinarse para simular la forma en que enormes cantidades de material estelar se pierden en el universo constantemente. Se cree que el gas estelar alcanza velocidades de hasta 30.000 kilómetros por segundo, una décima parte de la velocidad de la luz, en esa última carrera hacia la destrucción. El disco de acrecencia se forma sobre la curva final de espacio que hay por encima del horizonte del agujero, donde el tiempo se retarda hasta pararse, y ni siquiera la luz puede vencer la gravedad que hay dentro. Las matemáticas de la teoría general de la relatividad de Einstein pronosticaron que si pudiésemos observar objetos que entrasen en un agujero negro, los veríamos paralizados, como si se quedaran petrificados en el borde, aparentemente congelados, y tardando un tiempo infinito en caer dentro. Un agujero negro también ha sido llamado estrella congelada. Puede tragarse una estrella corriente. Esta se dirige hacia el pozo gravitatorio del filtro central del agujero negro que se está abriendo. Su vasta masa se desvanecerá en un vórtice de gas. La gravedad condensa la materia del universo en los cuerpos de las estrellas y la gravedad oculta la materia del universo en el interior de los agujeros negros. Esta atracción universal entre todos los objetos materiales dirige y controla el cosmos en el que nos movemos. El nacimiento y muerte de las estrellas sustenta la galaxia, pero la cosmología moderna sostiene la existencia de un gigantesco agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia,
uno que quizás haya tragado millones o miles de millones de estrellas del tamaño de nuestro Sol y que está a solo 30.000 años luz de nosotros. Precioso, ¿verdad? Me pregunto qué es lo que ilumina esas largas hebras. ¿Se trata del más grande de los agujeros negros? Eso dice la teoría, pero esta es la primera vez que alguien ha visto el centro de la galaxia sin tener todo ese polvo en medio. ¿Entonces cree que encontraremos ahí el agujero negro? Sí, eso espero. Ah, ¿y entonces qué? Que debería haber un disco de materia alrededor que es arrastrada y consumida. Pues en ese caso, espero que no nos acerquemos demasiado. Un momento. A ver si lo entiendo. ¿Lo que quieres es que pasemos rozando ese agujero negro gigante? Es mi oportunidad de estudiar de verdad la deformación del tiempo espacial. Y confirmar las ideas del doctor Einstein. Sí, ese es el único lugar en el que podemos hacerlo. Swain, quiero recordarte que el último agujero negro con el que nos encontramos estuvo a punto de mataros a ti y a Benjamin. Pero esta vez ya sabemos en lo que nos vamos a meter. Un agujero negro de este tamaño ejercería mucha menor fuerza de atracción sobre nosotros debido a la proporción de masa relativamente más pequeña de la nave. Ajá. Joey, como primer piloto, usted tiene la autoridad sobre la seguridad del vuelo. Me gustaría mantener la velocidad bastante alta. ¿Estás de acuerdo? Sí. No nos perjudicará. Si ya hemos llegado tan lejos. Muy bien. Señor Onoda. Señor Clay, ocúpense de los preparativos. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra en esta constelación, la de Sagitario. Sin esa oscura nebulosa de gas y polvo oscureciéndola, la vista del gigantesco centro de nuestro sistema galáctico nos ofrecería un magnífico espectáculo. Una masa de estrellas a 30.000 años luz de la Tierra dando vueltas alrededor de ¿qué? ¿De un impresionante agujero negro? ¿O de algo más convencional, aunque igualmente asombroso? En busca de la respuesta, los astrónomos observan a través de las nubes entre los brazos espirales de la galaxia, con receptores de radio y dispuestos a captar señales procedentes del centro de la Vía Láctea. Es un ambicioso proyecto que requiere equipo y pericia a gran escala. 27 gigantescas antenas parabólicas escuchan hacia el cielo de Nuevo México en los Estados Unidos. Se le conoce como VLA, Very Large A, y equivale a uno de los mayores instrumentos para la exploración galáctica jamás ideados. Tal como están desplegadas en este momento, cada pata de esta Y, con sus 9 antenas, tiene 600 metros de longitud. Este hecho, el equivalente a una enorme antena de 1 kilómetro de diámetro. Sería inverosímil construir tal gigante cuando se pueden combinar 27 señales separadas en el ordenador de la sala de control central.
Desde que fue construido hace más de una década, se ha dedicado a la búsqueda del centro galáctico con el doctor Mark Morris de la Universidad de California al frente. El astrónomo ha preparado un programa de observaciones. Los técnicos programan un ordenador que maneja las antenas y otro que analizará lo que se reciba y confeccionará un mapa de radio de alta calidad. Y ahí está, el centro de nuestra galaxia, visto a través de la gran formación de antenas. La imagen tiene una amplitud de 200 años luz. El centro galáctico absoluto es la esfera brillante que hay a la derecha. Es la fuente más poderosa de ondas de radio de todo el cielo cósmico. La colosal cantidad de energía transmitida desde el centro galáctico genera las estructuras diagonales de la izquierda, pero ¿hay ahí, en el corazón de esa esfera, un agujero negro? Para descubrirlo, esta imagen tiene que ser mejorada desplazando las antenas parabólicas. Las antenas ruedan. Cada plato tiene un diámetro de 25 metros. El conjunto en total pesa 235 toneladas. Las instrucciones son de desplegarlas hasta el máximo y la maniobra llevará una semana. A partir de la cobertura mínima que alcanza un kilómetro de diámetro, la gran formación se convierte en una enorme oreja de escucha de 27 kilómetros de diámetro. Podría poner a la sombra a toda la isla inglesa de Wight. La nueva imagen del centro galáctico será 35 veces mejor. El efecto será enfocar el radiotelescopio en un diámetro de 10 años luz. E inmediatamente los astrónomos pueden ver gas fluyendo desde tres direcciones hacia el brillante corazón de la galaxia, en el mismo centro de esta extraordinaria imagen por radio. Con esos nuevos conocimientos, es posible efectuar un viaje imaginario al centro de la galaxia. Después de penetrar en el extraño reino central, con su anillo de nubes oscuras de 1200 años luz de diámetro y sus violentas corrientes de materia, el viaje lleva al lugar del que se recibió la primera imagen a través de la formación de antenas, la esfera de 200 años luz de diámetro. La visión cambiará a medida que el telescopio se amplíe para enfocar las profundidades de la luminosa esfera de gas de la que proceden las ondas de radio más fuertes. Con 10 años luz de parte a parte, las tres corrientes de gas pueden verse ligadas a otro anillo de una nebulosa oscura en el centro. Si existe un agujero negro galáctico, el gas debe de estar fluyendo ahí. El doctor Mark Morris. El punto luminoso que señala la fuente de radio que está presente en el mismo centro galáctico aparece muy pequeño en estas vastas imágenes que ahora tenemos y aún no se ve claramente. Es aún más pequeño que nuestra mejor resolución. El centro de la galaxia, de acuerdo a lo que ha podido descifrarse hasta ahora, es este punto situado justo aquí. Su luminosidad puede verse mejor utilizando un contraste diferente. Sigue siendo bastante luminoso cuando la luminosidad de todos los otros rasgos de esta imagen son atenuados. Mucha gente estará de acuerdo en que ese punto que señala la fuente de radio es el mejor candidato para que haya un enorme agujero negro en el núcleo. Las posibilidades de que allí haya, de que sea un enorme agujero negro en el núcleo y de que esté asociado a este punto que es la fuente de radio son probablemente mayores de un 50%. Pero por el momento no podemos decir que vayan mucho más allá. Es sin duda una de las más enigmáticas imágenes de la astronomía actual,
un retrato impresionista por radio, sea o no sea, un agujero negro. ¿Pero puede esta odisea galáctica acercarse un poco más a una respuesta? Este es un observatorio aerotransportado de la NASA, que tiene como base para sus vuelos el aeropuerto de Hikkum, en Oahu, Hawái. Un avión militar C-141 de transporte ha sido remodelado y rebautizado como el Observatorio Kuiper. Su particular ojo es un telescopio de infrarrojos y el fuselaje se abre para permitirle la visión hacia el exterior. Al igual que la radio, la longitud de onda de las emisiones de infrarrojos pasan a través de las nebulosas oscuras, y los 90 centímetros de apertura de este telescopio capturarán esas ondas desde el núcleo de la galaxia. La tripulación llevará el avión a 12.000 metros de altura, muy por encima de las nubes, donde el vapor de agua absorbe los rayos infrarrojos. Este observatorio es más alto que los telescopios de infrarrojos instalados en la cima de las montañas. Charles Townes es profesor honorario de la Universidad de California. Ganó un premio Nobel de física y es una figura destacada en la exploración del centro galáctico por medio de los rayos infrarrojos. ¿Espera él que ahí haya un agujero negro? Por supuesto, un agujero negro es difícil de ver. Es por eso que se le llama negro, no puede verse. Lo único que puedes hacer es sentirlo. Pero sin embargo, sí puedes ver la materia que gira a su alrededor y que cae dentro de él. Y es de esa forma como decidimos si el agujero negro está o no presente. El telescopio no puede funcionar hasta el anochecer, cuando los infrarrojos del brillo solar han desaparecido. Pero aún quedan muchos preparativos por hacer. La observación de esta noche puede darnos la presencia de un agujero negro a 30.000 años luz de distancia. Si las nubes y el polvo galáctico están girando rápidamente en el interior del centro de la galaxia, midiendo esa rotación, observándola por medio de los infrarrojos, Charles Townes espera calcular la masa del centro. Una clave para determinar si existe un agujero negro o no. El telescopio ha sido especialmente estabilizado para minimizar el efecto de la vibración, pero incluso con esos mecanismos se requiere una extremada habilidad para capturar con precisión el lejano centro de la galaxia desde el avión en movimiento. Objetivo conseguido. Están conectados al centro de la galaxia. Comienza la recepción de infrarrojos. Tiene un tiempo muy limitado para poder reunir la mayor información posible desde un telescopio inestable dirigido hacia una fuente de infrarrojos increíblemente lejana. Y sin embargo, el instrumento mide con precisión los movimientos de las nubes en el núcleo, confeccionando un trazado del gas emergente que gira a 200 kilómetros por segundo. Esto es una especie de representación artística de lo que creemos que hay allí. Aquí está el plano de nuestra galaxia. Aquí hay nubes de gas y polvo y más o menos formas moleculares y materia sólida circulando alrededor, cada uno a su propia velocidad, chocando ocasionalmente unos contra otros. Una de las grandes preguntas es, ¿qué hay exactamente en el centro? Está claro que hay algo que atrae la materia. Y lo hemos descubierto porque a medida que nos acercamos más y más al centro, la materia gira más y más deprisa. Ahí debe haber una concentración de masa, una gran concentración de masa. ¿Cuánta? Algo así como 3 veces la masa del Sol. Bien, ¿y qué hay ahí? Una posibilidad, por supuesto, es un agujero negro. Así,
El observatorio de infrarrojos Kuiper está poniendo en claro la actividad que tiene lugar en la estructura revelada por la radioastronomía. El flujo de gas se está acelerando hacia el centro, pero se está acumulando ese gas sobre un disco de acrecencia creado alrededor del agujero negro en el corazón de la galaxia. Parte de la enorme cantidad de gas rebosa saliendo de la galaxia hacia el universo. Pero aún quedan preguntas. Nuestra galaxia no cede sus secretos fácilmente. Las señales que se propagan desde el centro de la masa oculta de estrellas que hay en el centro de la Vía Láctea pueden revelar una interesante información. Algún día pueden revelar lo que por el momento solo la imaginaria nave espacial Helios puede esperar ver. Gran estrella amarilla, el borde del disco de acrecencia. Hay algo raro en ella. Sí, se está acercando al vórtice. Está predestinada. ¿Predestinada por qué? Esa es la fuerza de atracción del gran agujero negro. Está a punto de desgarrarla. Así que esta es otra forma de que las estrellas no puedan morir. Sí, pero una muy poco usual. Diría que esto sucede una vez en un número incalculable de años, o al menos así es en teoría. No, no me gusta el aspecto que tiene. Me recuerda a la supernova. Ah, no es de la misma clase. De cualquier modo, esto no es lo que hemos venido a ver. Creo que tenemos una cita con el señor Einstein y debemos acudir. Señor Onoda, llévenos hasta el disco de acrecencia. Sí, capitán. Preparo cálculo vectorial para definir la trayectoria. Parece que hace mucho calor ahí arriba. ¿Joy? ¿Cree que la Helios resistirá el esfuerzo? Sí, la teoría de Swain sobre la atracción relativa de la masa es correcta. Sí, capitán. Sí, ve ese chorro, el agujero negro nos envía una pequeña señal. ¿Pero los agujeros negros no lo absorben todo? A veces se las ingenian para soltar esos chorros. Estoy impaciente por ver uno de cerca. No tendrá que esperar mucho, astrónomo de la nave. Gina, me gustaría que ocupara su puesto en la sala de observación. ¿Swain? Lo sé, pero su teoría es muy arriesgada. Funcionará. Acercándonos al gigantesco agujero negro a través del plasma, minimizaremos el calor recibido de la radiación. Lo entiendo, pero... Bien. Señor Onoda, manténganos a distancia de ese hinchamiento de gas. Entendido, capitán. Muy bien, caballeros. Allá vamos. Señor Onoda, empiece la cuenta atrás. Sí, capitán. Cálculo vectorial a menos 90. Thank you.
Algo va mal. Todas las lecturas de luces visuales están pasando totalmente al rojo. Eso sucede porque está perdiendo energía. Está luchando para escapar. Vaya, espero que no nos pase a nosotros. Nos estamos moviendo con la suficiente rapidez como para librarnos de las garras del agujero negro. ¡Bien! El encuentro en el centro de la galaxia y su milagrosa escapada de las garras del agujero negro deja a la tripulación sin aliento y agradecida. Pero la nave Helios ha reunido una buena cantidad de información y ha sido para ellos una experiencia que esperan recordar cuando regresen a la Tierra. Pero ahora su odisea va a continuar. Enormes formaciones de radiotelescopios unidos de continente a continente hacen posible para la comunidad internacional de astrónomos el escuchar señales de radio procedentes de los más distantes e insólitos centros galácticos del universo. Fuera de nuestro propio sistema galáctico, 100.000 millones de galaxias están ensartadas de un extremo al otro del tiempo espacial de 20.000 millones de años luz. Las ondas de radio, viajando a través de este vacío, dibujan imágenes de la violenta actividad que rodea a algunas galaxias y que se cree procedente de sus centros en los que pueden existir agujeros negros. Esta es conocida como 3C499. Sus colores son falsos. Indican la fuerza de sus señales de radio. Ninguna de ellas viene de la galaxia, sino de sus brotes de plasma que tienen 400.000 años de luz de un extremo a otro y que salen a chorro del núcleo de la galaxia, haciendo de 3C499 una de las fuentes de radio más extendidas que se conocen. En ese plasma, electrones, protones y campos magnéticos conspiran para emitir ondas de radio, sin las cuales dichos fenómenos serían desconocidos para nosotros. En el medio de la galaxia hay una masa de 1 millón de veces más grande que la del Sol. Tal vez un agujero negro sea la central eléctrica de esa violencia y de esta. Una galaxia moviéndose a 2.500 kilómetros por segundo como una especie de locomotora intergaláctica a vapor vomitando plasma a 30.000 kilómetros por segundo. Ya ha viajado millones de años luz. La gran galaxia de Andrómeda, la primera en ser reconocida como sistema además de nuestra propia Vía Láctea, abriendo las puertas a la astronomía moderna. 400.000 millones de estrellas que tal vez también estén envolviendo un agujero negro en su brillante corazón. Y Centauro A, escondiéndose en su velo de polvo, también arroja plasma al espacio, invisible para este telescopio, pero para los radiotelescopios, evidencia de que existe algún motor galáctico en su interior. Un enorme agujero negro o estrella congelada. Ahí arriba, en la Vía Láctea, descansa el corazón de nuestra galaxia, envuelto en el polvo que nos impide ver esa espectacular visión, el centro galáctico. Es un lugar para hacer que el corazón se acelere. Esta máquina cósmica puede haberse comido ya 1 millón de veces la masa de nuestro Sol. Aparentemente ha estado creciendo ahí desde el nacimiento de nuestra galaxia hace unos 10.000 millones de años. A los teóricos les encanta calcular y especular, pero los observadores aún no tienen ninguna prueba sólida y concreta de la existencia de los agujeros negros. Me encanta observar este interminable estira y afloja entre los sueños y los datos.
Es parte de la fascinación que experimento y que continúa creciendo por el cielo nocturno.